La geoingeniería o ingeniería climática está definida como la manipulación intencional a gran escala del clima planetario para contrarrestar el supuesto calentamiento global. Las primeras patentes de geoingeniería datan de 1870, aunque fue a partir de la Segunda Guerra Mundial que esta tecnología saltó a la palestra, viendo su gran potencial para el sector militar. La Guerra de Vietnam fue una de las primeras demostraciones de fuerza de Estados Unidos usando armas de geoingeniería con el llamado Proyecto Popeye. Este arma fue utilizada allí. La idea fue inundar, a ampliar los monzones, la época de monzones, en 50 días, de manera a poder inundar la senda Ho Chi Minh, que subía, o sea, venía desde el norte de Vietnam hasta Laos, ¿no? De esa forma harían intransitable la zona de abastecimiento de víveres y de armas. El resultado fue tan catastrófico, hubo tantos cientos de miles de muertos, que finalmente, a instancias de Rusia, las Naciones Unidas aprobaron un convenio que es conocido como el convenio ENMOD en 1977, a través del cual o mediante el cual se prohibían estas armas de impacto o de control medioambiental para fines bélicos u hostiles, ¿no? ¿En qué consiste esta tecnología? Un primer grupo de estrategias es el que tiene la intención de reducir la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera, pero no puede decirse que se esté haciendo mucho al respecto. El Protocolo de Kioto se firmó en 1997 y en estos momentos las naciones que participan en él solo emiten un 15% del total de CO2 emitido a la atmósfera. Ni Estados Unidos, ni China, ni la India forman parte de él. La otra opción que plantea la geoingeniería es la llamada gestión de la radiación solar. Aquí nos encontramos con la llamada siembra de nubes, que consiste en la dispersión de sustancias en el aire con la intención de potenciar o inhibir las precipitaciones según convenga. Otra de las técnicas es el esparcimiento de aerosoles estratosféricos para reducir la radiación solar que alcanza la superficie terrestre. La idea sería la de generar un filtro entre el Sol y la Tierra, para que los rayos del Sol no incidan directamente en la Tierra. Es como si tú, pues, pusieras un parasol entre el Sol y la Tierra, de manera que, bueno, pues así ya estás a la sombra del Sol, ¿no? Lógicamente esto es una locura. Esto es una locura porque tiene un impacto tremendo en la naturaleza, en la producción agrícola y también en la salud de las personas. Bueno, pues esta dispersión de óxidos de metales, ¿no?, en la atmósfera, este filtro solar, que fue la propuesta de Edward Teller, que no era un angelito, que era un científico que formó parte del proyecto Manhattan, que elaboró la bomba atómica, pero también él mismo fue, digamos, el padre de la bomba de hidrógeno, ¿no? Entonces, bueno, esta fue la propuesta de Edward Teller para enfriar la Tierra. La dispersión de estos óxidos de metales se llevaría a cabo a través de medios aéreos, ¿no? Entonces, curiosamente, dices, pero vamos a ver, si no era el CO2 el que era un problema porque era el que generaba un efecto invernadero, etcétera, etcétera, y entonces estos aviones que realmente funcionan con combustible fósil están añadiendo millones de toneladas adicionales de CO2, ya sin contar con el problema de los venenos que están echando en la atmósfera, ¿no? Esto es, lógicamente, ahí es donde se demuestra que este arma en realidad no está hecha para mitigar el CO2, porque cada matí quan surt el sol esteles de fum venen de l'est pinten un cel quadriculat i Gaia em diu que té el cos fred i el cor glaçat. Jo ho veig i tu dius que no ho veus o no t'ho creus, és massa gros i prefereixes ignorar. Manipular el clima para su control
exige la capacidad tecnológica de generar niebla, nubes, lluvias, diluvios, tormentas, tornados, maremotos o terremotos, modificar huracanes, el curso de los frentes lluviosos, pudiendo inducir sequías prolongadas que destruyan los sistemas hídricos y agrícolas de los países. La geoingeniería, por ahora, se discute en algunos parlamentos, se investiga en muchas universidades, se debate en grandes foros científicos, pero a nivel político, a pesar de tantas evidencias, se sigue negando que se esté llevando a cabo. Se trata de generar nubes de plasma, es decir, una vez que pasan los aviones fumigando capa tras capa tras capa, día tras día, semana, mes, año tras año, finalmente se genera, están trabajando con nanotecnología. Estarían dispersando igualmente elementos nanotecnológicos, es decir, con una inteligencia artificial, de manera que esa capa se puede desplazar, lógicamente, si en la lógica de ellos, si se trata de enfriar el planeta, apps, pues vamos a ver dónde necesitamos enfriar ahora, qué parte de qué país necesitamos enfriar, y a través de medios electromagnéticos y computacionales, o sea, informáticos, ¿no? Uh-huh. Esta masa que estaría formada también por tecnología inteligente, pues sería desplazada de un lugar a otro, ¿no? Esta es una puesta de sol que cualquiera, sin saberlo, sin tener la información que tenemos sobre estos temas, diría que es una puesta de sol maravillosa, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues esta es una puesta de sol totalmente artificial, teñida con gases de bario, producto de las fumigaciones de los aviones que han estado todo el día, desde por la mañana, fumigando. De hecho, muchas veces estos mismos colores los encontramos al este, ¿no? Hoy podemos apreciar algo de ese color al este. Hace poco era más intenso el color de, ¿no? El color anaranjado del este, pero bueno, muchas veces no se distingue entre el este y el oeste, debido justamente a esa contaminación de las nubes, que son de plasma, por productos de bario. Es decir, aquí hay aviones que están dispersando partículas de óxidos de metales, en la atmósfera, que dejan unas estelas que no tienen nada que ver con las estelas típicas de los aviones, que eventualmente y no siempre pueden dejar los aviones en la atmósfera cuando se encuentran unas condiciones atmosféricas determinadas. Las estelas de las que estamos hablando no tienen nada que ver. Estas estelas se están haciendo por debajo del nivel MINTRA, que es decir, por debajo del nivel en la que se pueden generar estas estelas, es decir, por debajo de los 6.000 metros. Y hemos podido ver estelas que se están generando a los 1.000 metros. Es decir, estamos hablando de la atmósfera, ¿no? En la capa baja de la atmósfera, donde es imposible que se genere una estela de condensación. Entonces, estas son es la famosa dispersión para enfriar la atmósfera. Estos aviones surcan nuestros cielos en todas direcciones, dejan unas estelas que al dispersarse, al ampliarse, algunas hemos llegado a medir la escala, pueden llegar hasta los 60 kilómetros. Con lo cual, podemos hacer cálculos y podemos imaginar que el país se puede cubrir con 60 aviones o con 60 drones. Entonces, estos aviones no forman parte del control de radar, oficial de radar, llevado a cabo por AENA, ¿no? Estos aviones, bueno, pues escapan, trabajan sin transpondedor, ¿no? No se sabe dónde salen, dónde van, cuál es el origen, cuál es el destino, pero lo que sí se sabe es que están ejerciendo una función de fumigación. Estamos ante un arma bélica a la que han encontrado usos civiles, ¿no?, para poder seguir adelante con su experimentación y con su perfeccionamiento. ¿Este uso civil cuál sería? Sería el enfriamiento de la Tierra, puesto que ya llevaban una década o más diciendo que la Tierra se estaba calentando. Bien,
Aquí, lógicamente, hay científicos que están diciendo lo contrario. Incluso el científico que generó la fórmula, digamos, mágica de la geoingeniería, de la manipulación del clima, él era uno de los escépticos del cambio climático. Él decía que la Tierra nos estaba calentando. Entonces, claro, nosotros, en fin, somos un poco menos inteligentes quizás que él, pero somos gente con sentido común y entonces decimos, bueno, señor Edward Teller, ¿y cómo es posible que usted diga que la Tierra nos está calentando y sea capaz realmente de crear una fórmula para resolver un problema que usted dice que no existe, ¿no? No todo el mundo está de acuerdo con la teoría del calentamiento global. Hay muchos científicos que, a pesar de la presión social y mediática de las supuestas verdades sobre el calentamiento climático, se han posicionado firmemente en contra, pues piensan que este fenómeno tiene mucho más de maniobra sociopolítica que de verdadera ciencia. Son miles de expertos en todo el mundo que se oponen a la teoría oficial y que han escrito centenares de artículos críticos, pero pocos llegan a publicarse en las revistas científicas de referencia. Deberíamos preguntarnos por qué. También algunos líderes políticos se han postulado públicamente en contra del cambio climático y el alarmismo que está provocando, como el presidente de la República Checa, Václav Klaus. The problem is not global warming, by the ideology which uses or misuses it. It has gradually turned into the most efficient vehicle for advocating extensive government intervention into all fields of life and for suppressing human freedom and economic prosperity. Also frustrated that the global warming propaganda has not been sufficiently challenged both inside and outside of climatology. Esto es un negocio, no solamente es un arma, es un negocio. ¿Qué quiere decir que es un negocio? A ver, imagínate que es un negocio porque cada país está pagando una cuota por el CO2 que emite. Y hay países que no emiten CO2, pero que otros países que tienen dinero y que emiten más CO2 del que debieran emitir, le están comprando los derechos, la cuota, a aquellos que no producen nada. Es un negocio. Bien. Entonces, tenemos ahora un presupuesto global de 100 billones con B de dólares para paliar el cambio climático al año. Es decir, aquí ahora hay montones de empresas y hay montones de asociaciones y hay montones de organizaciones, incluso ecologistas, que se están beneficiando de todo ese presupuesto, ¿no? Para supuestamente hacer frente y paliar el cambio climático, ¿no? Pues aquí solo hay una manera de paliar el cambio climático si realmente son coherentes con ellos mismos, ¿no? Y decir, bueno, pues vamos a olvidarnos de la energía fósil, vamos a olvidarnos de la energía nuclear y vamos a trabajar exclusivamente con energías renovables. Este paso se puede hacer perfectamente en 20 años según cálculos científicos. De científicos, por cierto, que están denunciando que esta es una fórmula de locos, que no se puede aplicar y que esto es el principio del fin del planeta. Estamos llevando al planeta, estamos destruyendo sus sistemas hídricos naturales y lo estamos llevando a un punto de no retorno. Es decir, si no paramos esto ya, el planeta no va a poder recuperarse. ¿Quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores? Pues los perdedores somos todos. Todos, pero los ganadores son aquellas empresas que particularmente se están beneficiando de esta investigación militar. Ante una amenaza como el calentamiento global y para salvar a la humanidad del desastre inminente, sería muy fácil camuflar y justificar las actividades de la geoingeniería, nombre que se le ha dado a la fórmula para enfriar el planeta, la supuesta solución a nuestro supuesto problema. Ellos, los que controlan realmente el clima, los que son capaces tecnológicamente de provocar diluvios, de provocar sequías, de provocar huracanes, maremotos, etcétera, tienen la capacidad de generar episodios extremos climáticos de manera que la gente salga a la calle y pida a sus gobiernos una actuación inmediata para que el cambio climático cese
Y lo hemos visto este año, en el mes de agosto, hemos visto que en todo el mundo ha habido marchas en contra del cambio climático. Sin darse cuenta la gente que los pobres, ellos salían con toda su buena intención para exigirle a los gobiernos del mundo un cambio en el modelo de producción energético. Es decir, que empecemos a utilizar de una vez por todas, si realmente es el CO2 el que provoca esto, que empecemos de una vez por todas a utilizar energías renovables y limpias, ¿no? Toda esta campaña ha sido típicamente orquestada por quienes están realmente promoviendo la geoingeniería. Es decir, nuestros políticos que están colaborando, que son socios necesarios en esta aberración, en estos programas, no están dando la cara, lo están negando, pero se está llevando a cabo con su consentimiento y con su conocimiento. Porque estos aviones que están pasando y que están fumigando y que forman parte de estos programas de manipulación climática no pueden surcar los cielos del mundo sin la autorización de los correspondientes gobiernos, ¿no? Entonces, sí, claro, es una acusación, pero es una acusación basada en hechos reales. Es decir, en teoría, estos sistemas estarían siendo solamente debatidos por ahora y no aplicados. Aún así, tienen numerosos detractores, incluso entre los defensores del calentamiento global, porque las propuestas son extremas y podrían causar la modificación de los ecosistemas de nuestro planeta. Muchas organizaciones ambientalistas han avisado de que es prematura e irresponsable la implantación y han alertado de los posibles peligros, como por ejemplo, la acidificación de los océanos, la acumulación de metales en la Tierra como el aluminio, el bario y el titanio, la destrucción de la capa de ozono, el oscurecimiento global del planeta, la reducción de las precipitaciones, la muerte de los árboles en toda la Tierra, el incremento de enfermedades neurodegenerativas o la multiplicación de fuegos salvajes. Pero curiosamente, la industria subsidiaria del arma climática ya está preparada para cuando llegue ese momento. Ya están patentadas las semillas de maíz, de soja y de cereales resistentes al aluminio, a los rayos ultravioleta y al estrés hídrico. También están listos los árboles resistentes a las sequías, las plagas, los herbicidas, los metales. Serían árboles sin vida, sin frutos, sin pájaros ni insectos polinizadores, los cuales serían sustituidos por abejas robot. Curiosamente, ya tienen Monsanto, ya tienen patentadas las semillas transgénicas que aguantan el aluminio, ya nos venden semillas que tienen aguantan estrés hídrico, rayos ultravioleta y todo esto, todos los problemas que están causando las fibras, el aluminio, todo esto, ya tienen semillas transgénicas artificiales que aguantan todo esto, claro, que van a ser obligatorias porque no se va a quedar otra cosa y además ahora todo va a estar patentado, todo tipo de semillas. Entonces, claro, esto es un negocio y se acaban con la agricultura, se ataca la salud y tal, esto es dinero. Y como es dinero, pues esto va para adelante y nadie lo corta. No sé quién se está fumigando, no sé quién se está intoxicando, pero cada día se advierte a todos los vecinos que hoy a las 7 de la tarde se dará una conferencia sobre fumigaciones en La Guareña en el Salón de Actos. Josefina Fraile es presidenta de la Asociación Terra Sostenible,
y de las plataformas cívicas Guardacielos y Sky Guards. Estas asociaciones investigan, divulgan y se oponen a las fumigaciones aéreas clandestinas en nuestros cielos, consecuencia de los programas de geoingeniería o manipulación climática. Me llamo Justina Fraile. Si bien las operaciones de manipulación climática son a nivel mundial, en España hay zonas experimentales como son la comarca de la Guareña, en Castilla-León, la zona de Hidromore, en Castilla-La Mancha, y toda la zona del Levante español. Terra Sostenible ha centrado su investigación en la Guareña, comarca española que abarca unos 32 pueblos entre las provincias de Zamora, Valladolid y Salamanca. Se colabora abiertamente con los agricultores de la zona y se imparten conferencias en los pueblos para informar a los lugareños acerca de la geoingeniería y los programas de fumigaciones clandestinas. En diciembre de 2014, el municipio de Castro Nuño, en Valladolid, ha sido el primero en posicionarse políticamente y aprobar por unanimidad una moción en contra de las fumigaciones clandestinas, y eso a pesar de que los agricultores han sido advertidos y chantajeados de no seguir adelante porque les peligraría la PAC, ayudas que reciben los agricultores. Lo que vi el principio de aquello me impresionó, estuve meses y meses asimilando, le digo, esto no cuadra con nada, esto te rompe todos los esquemas. Porque ya había visto el aluminio, pero cuando ves que te... La primera vez que lo vi, que venía una borrasca, venía una tormenta en primavera, en 2012. Y claro, ya estás viendo cosas muy raras, vuelos muy raros. Pero cuando ves que viene lloviendo, empieza a llover, caer una tormenta de primavera. Y entonces entran todos los aviones de golpe, cruzándose allí, y rompen la tormenta. Aquello me impresionó, me quedé allí sentado media hora. Me quedé media hora allí sentado, una hora viendo aquello, y me rompió todos los esquemas. Aquello me rompió todos los esquemas. Dije, pero bueno, la lluvia de primavera. Llevamos más de un año que lo que estamos, o yo estoy observando, los vuelos que está viendo, continuos, permanentes, soltando estelas, creando cruces, algo inaudito en los últimos tiempos que nunca habíamos conocido. No sé lo que está pasando, no sé en qué consiste, qué es lo que están haciendo ahí arriba, pero yo estoy convencido de que algo están haciendo y queremos saber qué es lo que está pasando, porque en definitiva eso no va a dejar de atentar contra nuestra salud, con nuestros cultivos, con todo lo que nos rodea, y necesitamos tener información. Es lo único que estamos pidiendo o estamos reivindicando, pues una serie de personas que estamos muy preocupados con esto. Castilla y León fue escogida conejillo de Indias para realizar estos programas de intensificación de las precipitaciones, y la base operativa de este programa estaba en el aeropuerto militar de Villanubla. Entonces, Castilla y León, estamos hablando del 79, y después empezamos a ver que hay agricultores de la provincia de Soria que los pobres están diciendo que hay avionetas que les roban las nubes. Y fueron tachados totalmente de paranoicos. Es decir, esta gente está, ¿no? Y tú dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo una administración puede tener la cara, la faccia tosta, como dirían los italianos, ¿no? De decir que esta gente está zumbada, cuando ellos sabían perfectamente que lo que estaban diciendo era verdad, ¿no? Aquí nos están diciendo que hay un tráfico civil de, como mucho, de 42 aviones al día, y es falso. Aquí hemos llegado, bueno, pues en un día hemos contado hasta 300 aviones, pero es que por la noche siguen pasando. Por la noche también pasan. Por la noche siguen pasando. Aquí, a lo mejor si viene una borrasca o tienen una operación que hacer, entran cientos y cientos y cientos de aviones. 100, 200, 300 te pueden entrar. ¿En un día? En un día. A lo mejor un día te entraban 200, 300 y pim pam, te cubrían el cielo. Y luego a lo mejor al día siguiente, a los dos días, se pasaba, no había borrasco y no pasaba ninguno. O llega un fin de semana, no hay vuelos. Llega un puente de agosto y no hay vuelos. Y dices, pero bueno, entonces, ¿qué ruta es esta? Aquí ni un avión civil entra. Aquí están entrando aviones a esto. Por eso se está ocultando, porque esto es gordísimo. Esto es gravísimo lo que están haciendo aquí. Experimentos... Temprano están volando sobre las poblaciones, fumigando las poblaciones, van a la siguiente, fumigan otra vez, a veces negro, echan el avión al amanecer negro o rojo sobre la población, va a la siguiente, echa otra vez,
Y ellos están labrando sus tierras y lo ven. Y ellos ven cómo hay nubes y hay frentes que piensan que van a descargar lluvia y todos los patrones ellos de predicción del tiempo se les han roto porque los agricultores mejor que nadie sabían, uy, el viento viene de allí o me duelen los huesos de aquí o tal, y sabían que iba a llover. Pero ahora no. Ahora ya se han quedado sin brújula los hombres, ¿no? Lo que he observado que es que el comportamiento de las nubes no son de forma natural. O sea, yo a veces veo cosas que nunca he visto en mi vida. Es decir, nubes cortadas, nubes que de repente se separan, una tormenta que aparece y se concentra en un sitio y no sabemos. Y no tengo una explicación yo científica porque tampoco tengo yo conocimientos muy extensos de eso, pero hay algo que no está relacionado con una actividad natural del propio clima. Yo creo que las cosas nos las están modificando sin que nos enteremos, o aunque algunos hemos observado que hay algo que no está funcionando en condiciones, pero que hay cosas rarísimas que alguien nos tendría que explicar. La Agencia Espacial Europea se pone en contacto con la Universidad de Salamanca y le proponen una investigación para medir, digamos, hacer un seguimiento de la humedad del suelo, ¿no? Y empezaron poniendo unas antenas, eran unos sensores para medir la humedad en el suelo, pues tendrían unos 20 centímetros de alto, ¿no? Y tú ibas paseando por el campo y te podías tropezar con ellos. Pero a partir de cierto momento, bueno, pues la Agencia Espacial Europea firma un convenio con la Universidad de Salamanca y reemplazan esos sensores de medición que tú veías, que efectivamente eran sensores de medición de la humedad del suelo, pues los reemplazan por unas antenas meteorológicas realmente, de última generación y absolutamente con otros objetivos, porque estas antenas tienen la capacidad de enviar datos cada 10 minutos a satélites que recogen esos datos. Uno de ellos sería el SMOS, ¿no? Pues estas antenas tendrían mucho que ver con estas fumigaciones, porque vemos en la zona experimental, ¿no? Porque, como he dicho antes, las fumigaciones son a nivel global. Pero después hay zonas experimentales. Donde había más fumigaciones. Exacto. Estarían haciendo otro tipo de ensayos. Distintos o complementarios o a saber, ¿no? Entonces lo que sí nos damos cuenta es de que todos estos aviones están pasando por encima de las antenas continuamente, ¿no? Y a veces hay algunos que al pasar por encima de las antenas hacen destellos, tienen luces por debajo y van haciendo destellos. Bueno, por ejemplo, Monsanto, con ellos Salamanca, tienen un convenio que dicen, hemos visto el documento y resulta que dicen que tienen los mismos fines la Universidad Pública de Salamanca, nuestro dinero público, que Monsanto, una empresa química que se dedica a ganar dinero con la alimentación y a patentar la alimentación y las semillas, que tienen ya, claro, el genes de que aguantan el aluminio en las plantas y todo esto. Es curioso que todo vaya cuadrando. Entonces, claro, ¿para quiénes trabajan las universidades? ¿Para quién está experimentando aquí en la Universidad de Salamanca? ¿No ha visto las partículas de aluminio así de grandes en sus recogedores, en sus veintitantas estaciones meteorológicas que tiene por aquí? ¿Están haciendo análisis? ¿Dónde están esos análisis? Claro, es que aquí se está diciendo que están haciendo experimentos y resulta que son a beneficio de empresas privadas, con dinero público. Se ha despedido a las autoridades no quieren saber nada, los sindicatos agrarios tampoco. O sea, ¿han hecho ustedes análisis de las tierras? Sí, se han hecho análisis en tierras ecológicas de algunos pueblos y hay unas cantidades hasta 40.000 veces superior a lo que marcan los parámetros normales. O sea que están bastante solos los agricultores en esto, ¿no? Totalmente solos. ¿Y sus compañeros opinan igual que usted o hay diferentes opiniones? Hay diferentes opiniones y hay mucha gente que por la envergadura del asunto no se lo creen. Por la envergadura. ¿Está usted asustado con la situación? Pues un poco, porque no sabemos si lo que hay ahora mismo en el suelo puede llegar a que los cereales y las leguminosas lo absorban y puedan contaminar nuestros productos. Pues estamos viendo cómo las cosechas se están disminuyendo, los cereales
El garbanzo de Fuentesaúco está prácticamente desapareciendo, que es una denominación de origen. Hay una tierra, es una comarca muy rica en productos ecológicos. Cada vez hay menos producción, cada vez hay más problemas, ¿no? Sí, claro, la gente al no saber lo que pasa, pues se lo comenta a los sindicatos, se lo comenta a la administración. Claro, los sindicatos lo saben desde el principio. Fue un sindicato el que llevó la primera muestra al principio a la administración. Y entonces en 2013, cuando ya estaba judicialmente esto en marcha, se les dijo, bueno, ya es hora, os hemos dejado ya un año, ya es hora de que apoyéis esto, pidáis la investigación. Porque ahora está judicialmente y esto es muy gordo, y si no apoyáis esto, un juez no va a tirar de esto para adelante. Se dijeron, sí, sí. Nos reunimos con ellos el 15 de octubre de 2013 y al final no contestaban a las llamadas de Josefina y tal, y no salieron al final. Desconvocaron también ruedas de prensa que había convocadas. Entonces vemos luego en el Bocil de Castilla y León que al mes siguiente reciben una subvención extraordinaria de 864.000 euros a final de año, cuando no hay fondos. Y al mes siguiente, en diciembre, otra de 880.000 euros por labores informativas. Y entonces, claro, decimos, bueno, pero aparte de no apoyar esto, encima están callando así, de esta manera. Entonces, claro, la gente está ahora mismo, está sola. Esto no lo va a destapar más que la gente que presione por todos lados. Hay veces, no sé si es por la condensación o por lo que sucede ahí arriba, que empiezan a caer fibras elásticas que se depositan en la tierra y que quedan ahí suspendidas y no sabemos qué composición puedan tener. Pero claro que están cayendo, incluso caminando, cuando vas caminando por los caminos, te van dando en las piernas, en la boca, en todos los sitios. Y bueno, al parecer hay gente que dice, eso lo asocia a que toda la vida ha ocurrido porque eran lo que se llamaba babas de hue en el argot campesino de esta zona. No, esto no tiene nada que ver con las babas de hue, esto es otra película. De hecho, yo tengo cogida fotografías de eso depositadas en las plantas, o sea que, y eso está cayendo de arriba, eso no aparece por arte de magia. Bueno, pues son unos filamentos que, o sea, los llamamos filamentos porque, claro, dices tú, ¿qué otro nombre se llama? Un filo, un hilo, ¿verdad? Sí. Largo. Como telas de araña, ¿no? Exacto. Hay gente incluso que dice que deben ser telas de araña. Exacto. Lo primero que uno lo relaciona al verlos es con una tela de araña. Pero estos caen del cielo y en el cielo, en fin, que sepamos, no anidan las arañas, ¿no? Y otros son mucho más algodonosos, ¿no? Hace unos días estaba sembrando y las parcelas a las dos o tres vueltas, o sea, a la media hora de haber sembrado, al trasluz ya se ven llenos de fibras. Y esas fibras que parecen telas de araña, pero son todas unas soladas y no sabemos lo que es, pero caen. Y claro, de fibras de araña no puede ser porque en el cielo no están flotando las arañas. Se ven y hay algunas que son mucho más fuertes, es como si fueran una madejita de lana y quedan encima de todos los vegetales. Sí, las solemos coger con guantes y demás porque no sabemos lo que contienen, si tienen tóxicos o tienen alguna cosa peligrosa, pero sí las tenemos guardadas. Los análisis que se han hecho de estas fibras, por ejemplo, en países como Francia, es que estas fibras tienen origen de hidrocarburos, serían ftalatos, que se han utilizado mucho en la industria del plástico para hacer el plástico dúctil, ¿sabes?, suavecito. Se ha utilizado mucho en los juguetes de los niños, hasta en los chupetes, y están prohibidos ya por ley porque son cancerígenos, ¿no? Pues lo que sí hemos visto es cómo se comportan las hojas cuando caen encima de ellas, ¿no? Las hojas se arrugan, empiezan a doblarse, ellos buscan el filo de la hoja, aunque caigan en el centro de la hoja, buscan el filo de la hoja. Es como si fuera efectivamente tecnología inteligente, que ellos están programados para cumplir una misión determinada, buscan la hoja, van alrededor de la hoja y la hoja se va plegando para protegerse y se seca, ¿no? Y hemos visto que cuando estos filamentos a lo mejor caen en superficies metálicas que están húmedas, absorben la humedad
de la superficie que está alrededor de ellos. Otro de los análisis que se ha llevado a cabo por alguien que lo ha hecho en Italia es que tendrían elastómeros y que serían sensores. Es decir, que en toda su caída estarían enviando datos a los satélites de las condiciones atmosféricas desde que los dejan caer hasta que caen al suelo y cuando caen al suelo, ¿no? La naturaleza está sufriendo. Los árboles, ¿qué es lo que ocurre? Que con la lluvia ácida, incluso si este aluminio cae en una tierra que tiene un pH ácido, se disuelve, lo absorben las raíces se mueren, ya son incapaces de alimentar al árbol, de mandarle humedad, de mandarle los nutrientes necesarios y finalmente el árbol se va muriendo por dentro. Esta es la zona donde se recogieron una de las muestras del Seprona y aquí los resultados arrojaron 16.300 miligramos por kilo de aluminio. Estamos viendo que los árboles se nos mueren, que se nos están muriendo los almendros, que se nos están muriendo los pinos, que se nos están muriendo todos los árboles que están en los regatos. Eso ya no es estrés hídrico, es decir, plantas que están recibiendo agua y agua de regadío se están muriendo también con síntomas de estrés hídrico. Entonces lo que hemos hecho ha sido analizar el terreno en el que están y analizar también su corteza y el corazón de la planta, ¿no? Y entonces vemos unos niveles de aluminio alarmantes, de bario y de titanio. Bueno, estamos en el pinar del Maderal. Hace año y medio este pinar era frondoso, daba gusto estar aquí. Olía pino, las hojas de los pinos tenían el color que habitualmente tienen las hojas de los pinos, ¿no? Y tenían brillo. Y a medida que han ido pasando los meses hemos visto cómo los troncos de los árboles estaban generando se estaban cubriendo de este tipo de hongos, ¿no? Y trepa el hongo hasta la cima del árbol. Cuando tú lo ves desde la carretera, pues parece normal y corriente, pero solo cuando entras dentro te das cuenta de la magnitud del problema, ¿no? Aquí es donde realizamos las primeras muestras para saber qué es lo que les ocurría a estos árboles, por qué los árboles se caían, por qué sus ramas están combadas hacia abajo. Y bueno, pues tenemos análisis que nos dan por encima de los 5.700 miligramos por kilo de aluminio, bario y titanio. Hemos hecho análisis de la corteza y del corazón del árbol y hay una diferencia, pues prácticamente, la corteza tiene en torno a los 950 y pico miligramos por kilo, cuando el corazón del árbol tiene 90. Quiere decir que en esos 15 años que haya podido tener ese árbol, ha ido en aumento la acumulación de aluminio, ¿no? Entonces el aluminio que tenemos en la corteza nos indica que es una acumulación reciente, ¿no? Y esto es lo que tenemos en este pinar y en otros pinares que están viéndose afectados por estas fumigaciones clandestinas aéreas. También está habiendo un impacto en la salud de las personas, ¿eh? Aquí, por ejemplo, o sea, el índice de Alzheimer es altísimo. Es más alto que en el resto de España. Es más alto que en el resto de España. Hay campañas de ictus. Otro tema que nos alarma es conocer que en la zona de Zamora y Salamanca hay un porcentaje de 300% por encima de la media de autismo infantil y juvenil. Eso, a ver, es que no podemos dar carpetazo a estas estadísticas, tenemos que buscar el origen, tenemos que ver por qué y a partir de cuándo todas estas enfermedades y enfermedades raras y enfermedades nuevas y enfermedades de sensibilidad química empiezan a aparecer en nuestra sociedad y ver en qué momento empiezan estas fumigaciones también a aparecer de manera intensiva en nuestra sociedad. Es que van de la mano, es que la curva va de la mano y ya es hora de que las autoridades judiciales y médicas y políticas de este país empiecen a hacer estudios epidemiológicos. Ya es hora.
pues yo creo que si se está reivindicando que alguien nos informe, y sobre todo las autoridades competentes, lo mínimo que pueden hacer es que eso se haga. Porque, ya lo he dicho anteriormente, o sea, yo sobre todo estoy preocupado por la salud de la población y sobre todo para el futuro de nuestros hijos. Hemos detectado en hormigueros, por ejemplo, cómo hay unas hormigas que se comen a las otras y cómo las sacan fuera, ¿no? Y hay un montón de hormigas muertas alrededor. Hemos visto a los milanos y a las águilas con las fibras y muertos en el suelo. A diferentes pájaros. Hemos visto un pichón, o sea, de paloma, una cría de paloma, con unos filamentos extraños encima del plumaje, ¿no? Después, lo que sí vemos son gatos muertos, muchos gatos muertos. Vemos que los perros se comportan de una manera muy anómala. Empiezan a aullar, pero al mismo tiempo. Sin motivo aparente. Entonces es algo que te extraña. Tú lo que oyes es los perros de todo el lugar que están empezando a aullar, ¿no? Entonces, en fin, son cosas que no llegas a entender y que te hacen, abrir nuevas puertas a la investigación. No solo de los metales, de los óxidos de metales, no solo de las fibras, sino también a otro tipo de experimentación que sin duda están llevando a cabo y también está documentada, que es los calentadores ionosféricos, ¿no? Es decir, descargas de muy alta frecuencia en la ionosfera. Y estarían utilizando este tipo de tecnologías también para, de alguna manera, controlar las corrientes en chorro, los ríos de vapor, es decir, el clima, ¿no? Todo resumido. Entonces, bueno, este aspecto es muy complejo de poder explicar, porque si ya como personas de a pie no logramos entender que estos aviones tengan la tecnología como para generar sequías, generar lluvias, generar tormentas, disipar tormentas, generar terremotos, etcétera, etcétera, imagínate entender algo que no vemos, como son pues toda esta generación de campos electromagnéticos y calentadores ionosféricos y todo esto, ¿no? Efectivamente hay una ley de silencio en los medios de comunicación. ¿Una ley o un pacto? Un pacto de silencio. Un pacto de silencio, sí, porque es que no es una ley escrita. Exacto, ¿no? Es un pacto de silencio. Si esto formara parte del debate público, la sociedad lo sabría. La sociedad no puede saber esto. ¿Por qué? Sencillamente, porque somos los únicos que podemos parar esto. Nuestros políticos nos han vendido. Nuestro ejército nos ha vendido. Nuestros jueces nos han vendido. Nuestros sindicatos nos han vendido. Dependemos exclusivamente de nosotros mismos para defendernos a nosotros mismos, a nuestros hijos, al futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. No podemos votar absolutamente a ningún partido político que no se posicione expresamente, públicamente, en contra de los programas de manipulación climática y de todas estas zonas experimentales que están teniendo lugar en España. Pues sigue habiendo gente escéptica que todavía no se acaba de creer de que esto pues está sucediendo, porque dice que eso es cosa de ciencia ficción. Yo estoy convencido que algo está pasando, porque lo he visto con mis propios ojos, eso es así. ¿Tienes miedo, Marcos? Hombre, miedo sí, miedo no, miedo tienes que irlo gestionando. Cuando esto llegó al Parlamento Europeo, pues me intentaron intimidar una noche, y entonces cuando ya estaban Josefina y esta estaba en el Parlamento ya abrir, que se consiguió abrir la comisión de investigación que está abierta, que ni Podemos ni ningún partido apoya esto, entonces ahí me intentaron intimidar. Y luego ya el 31 de julio, a las 12 de la noche del año pasado, me dieron un susto, bueno, un susto de, si se fuera de corazón, quedó en el sitio. Pero bueno, dije, vale, pues voy a tirar para adelante. Y aquí estamos. Puesto que las administraciones, los sindicatos, los partidos políticos e incluso la mayor parte de los medios de comunicación han hecho caso omiso de todas las llamadas de socorro, en julio de 2013, Terra Sostenible presentó denuncia por delito medioambiental ante el Seprona en Zamora, con todas las pruebas recopiladas hasta el momento, así como la petición de un estudio epidemiológico en la zona. La denuncia se admitió a trámite, pero en noviembre de 2014 fue archivado el expediente,
aunque la causa podría ser reabierta en cualquier momento si se aportan nuevas pruebas. Josefina Fraile expuso la denuncia por fumigaciones clandestinas aéreas en el Parlamento Europeo en abril de 2013. El Parlamento ha admitido a trámite la petición oficial para que se realice una investigación independiente de los hechos denunciados y en estos momentos se está a la espera de que se inicie la investigación. Ens van cobrint de densitat per mantenir-nos adormits. Ara que el món va despertant de veritat, no servirà de res la por, ni servirà el control mental. Senyors, és massa tard. La gent s'està desprogramant i tot lo vell està caient mentre el nou món està sorgint a cada instant i ens vol sorprendre. No ho esperé, ja és aquí. No sé qui ens està intoxicant, però cada dia